Cuando tú tienes un caballo lesionado y lo dejas encerrado en un box, lo único que consigues, encerrado o haciéndole 10 minutos de paso al día, lo único que consigues es que pierda musculatura y por lo tanto que empeore, porque la musculatura, lo hemos hablado antes, la musculatura lo que hace es proteger el resto de estructuras. Entonces, estamos tirando piedras contra nuestro propio tejado. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de The Modern Rider, el primer podcast ecuestre que reúne el deporte con el horsemanship. Un lugar especial para descubrir entrevistas inspiradoras a los mejores profesionales ecuestres para ayudarnos a convertirnos en mejores jinetes más conscientes y responsables. En el episodio de hoy, entrevisto a Atocha Calvo Santos Maces de Equitrain Vet, una veterinaria madrileña especializada en medicina deportiva y entrenamiento equino. Hablando de esta temática y antes de introduciros un poco más a este episodio, aprovecho para recordaros que las plazas siguen abiertas para el seminario online junto con Alicia Pradillo y Ana Listiola, las creadoras de Pideecus. Tendrá lugar el próximo martes 8 de febrero a las 7 de la tarde y está destinado a todo jinete y amazona quien quiera iniciarse en la medicina deportiva equina y obtener consejos sobre cómo evaluar la forma física de su caballo con el fin de crear un plan de entrenamiento eficaz y personalizado. Así que si os interesa, os dejo el detalle del programa y el enlace de inscripción en las notas del episodio. Cierro el paréntesis y volvemos con nuestra entrevista de hoy. Cuando descubrí el perfil de Atocha, nada más leer unas de sus publicaciones y su web, noté rápidamente su verdadera pasión por los caballos. Sobre todo, me di cuenta de sus ganas de aprender y transmitir su experiencia, aportando su granito de arena en el proceso de evolución del sector ecuestre. Es exactamente de lo que se trata este episodio: pasión y transmisión. Aquí nos cuenta su recorrido como amante de los caballos y profesional. Nos contesta con honestidad a preguntas sobre el entrenamiento del caballo, cómo gestionar lo mejor posible las lesiones y la vuelta al trabajo. Eso sí, apostando siempre al respeto del bienestar equino. Así que suban el volumen y poneros cómodos para escuchar esta nueva entrevista apasionante. Hola, Atocha. Bienvenida en el podcast de The Modern Rider. Es un placer, de verdad, poder entrevistarte. Eres veterinaria especializada en medicina deportiva. Eso nos lo contarás un poco luego. Y la verdad que, bueno, te conocí a través de las redes sociales. Además, otra persona, no recuerdo exactamente ahora quién, te había recomendado. Y hace tiempo que sigo un poco todo los contenidos que compartes y todo esto, y lo veo muy, muy interesante. Además que tienes una experiencia muy amplia, que la verdad que vale la pena compartir y que la gente te conozca un poco más tu trabajo. Así que muchas gracias por aceptar este reto y pasar detrás de nuestros micrófonos. Muchísimas gracias a ti por invitarme. La verdad es que me ha hecho mucha ilusión porque escuchaba el podcast. Entonces, aparecer aquí me hace muchísima ilusión. Qué guay. Bueno, como ya lo sabes, siempre empiezo por una... Antes de hablar un poco de tu recorrido e ir a fondo en el tema, siempre me gusta empezar con abrir un poco la entrevista con una pregunta que sale un poco de lo tradicional, diremos. A ti te quería preguntar, si pudieras elegir, ¿en qué época te habría gustado nacer para ejercer tu oficio de ahora como veterinaria o simplemente un oficio con los caballos? A ver, la verdad es que es una pregunta bastante difícil, sí, porque creo que me gustan tanto los conocimientos que hay a día de hoy que me sería difícil vivir en una época en la que no existieran. Pero quizá con el tipo de cultura o sociedad con el que más podría identificarme es
con los indios de las películas de los indios y vaqueros, porque, bueno, claro, dentro de mi desconocimiento total, siempre los he visto como gente que ha respetado y ha intentado entender a los caballos además de subirse a ellos. Y creo que eso es clave cuando vives con los caballos. Qué bien, estoy bastante de acuerdo. Me gusta tu respuesta. Ahora te quería preguntar cómo nació tu pasión por los caballos y cuándo supiste que querías dedicarte al oficio de veterinaria. Pues mira, yo desde pequeñita era típica niña que tú la soltabas en cualquier lado y abrazaba animales. Me encantaban todos los animales. Yo era, la verdad es que era un peligro porque abrazaba animales sin filtro. Tuve pulgas un montón de veces por abrazar ovejas, en fin, cosas así. Y desde pequeñita yo decía que quería ser veterinaria. El punto fue cuando descubrí a los caballos, que me parecieron espectaculares. La primera vez que, los primeros recuerdos que tengo de caballos son en Doñana, que me llevaron mis padres de pequeña, y lo recuerdo increíble. Y la verdad es que a raíz de eso empecé a pedir montar a caballo y lo empecé a pedir hasta que ya fui muy pesada y me apuntaron a clase y luego no solo iba a clase, sino que me pasaba la mañana entera o la tarde entera en la hípica. Y ahí aprendí no solo a montar, sino a estar rodeada de caballos. Aprendí a hacer camas, aprendí a vendar caballos, preparar caballos y disfrutar de los caballos. Mira, ¿y en tu familia había otras personas que estaban montando? Nada de nada. En mi casa los caballos, mi pobre madre que me acompañaba a las clases me sujetaba a los caballos como en la distancia con mucho miedo, la pobre. Ahora ya la verdad es que están más acostumbrados, pero no. Me lo han aguantado todo, pero ellos no tienen nada que ver con caballos. Mira, ¿y siempre era claro para ti que querías trabajar con ellos? La verdad es que desde que empecé a montar, sí. No tenía muy claro cómo, de hecho me planteé hacer los técnicos y me planteé ir por esa vía un poco más de jinete, pero también me pasó que vi mi primer cólico y un día estaba en la hípica y me pareció tan impresionante ver al caballo tirado y al rato al caballo perfecto que dije, quiero aprender a hacer eso. Y bueno, a raíz de eso tuve contacto con veterinarios y me encantó. Mira, entonces elegiste esta carrera, o sea, fluyó, vamos a decir. Sí, totalmente. Mira, y entonces luego, si quieres contar un poco todo el recorrido hasta llegar a la medicina deportiva, te quería preguntar por qué elegiste esta especialidad y qué es lo que más te apasiona de esta temática. Pues mira, para mí los caballos son una máquina espectacular y de hecho cuando tú te pones a leer y a estudiar y a comparar con otros animales, te das cuenta de que fisiológicamente y biomecánicamente son unas máquinas increíbles de hacer deporte. Entonces, desde el punto de vista biológico estrictamente, me parecen una especie súper interesante a estudiar deportivamente. Luego, además, tuve una clase en la facultad, en primero, típica clase a la que nadie da importancia y que ni siquiera contó para la nota, que era de fisiología del deporte. Y nos contaron todas las pruebas que se les podían hacer a los animales, cómo saber si un animal estaba en forma o no. Y me pareció súper interesante y me puse a estudiarlo por mi cuenta. Y luego ya la guinda un poco del pastel fue que cuando estaba yo en segundo de carrera, más o menos, yo no tenía caballo, entonces yo estaba en una hípica y montaba todo lo que me daban, montaba mucho, montaba lo que me diesen, y me dieron un pony de que me dijeron que estaba loco. Esta fue la primera impresión que yo tuve del pony. Nada, era un pony muy mono, muy guapo, y como buena ignorante, lo primero que hice fue prepararlo y subirme. Primer error. Me subí y estuve una hora entera
con el pony sin parar de botarse. Sin parar de botarse. No me tiró, pues no sé por qué, pero tuve agujetas durante una semana, más o menos. Y entonces dije, vale, algo pasa con este pony. Y al quitarle la montura, le empecé a tocar. Yo ahí, pues no sabía mucho, pero le empecé a tocar el dorso y el pony no se tiró al suelo de milagro. ¿Qué pasa? Que era un pony de escuela. Entonces me dijeron, no vamos a gastar dinero. Todo lo que quieras hacer con el que no cueste dinero, hazlo. Y yo dije, bueno, pues voy a probar. Y me puse a investigar artículos y cosas de cómo gestionar el dorso de los caballos y a probarlo en el pony. Y funcionó súper bien y me quedé tan contenta que dije, quiero saber más de esto. Y así fue, gracias a ese pony. Fíjate, qué fuerte también cuando... O sea, es importante lo que dijiste al principio de decir que fue un error de subirte, o sea, haciendo la primera cosa, sin observar antes y sabiendo además que era loco, entre comillas, al final era un dolor y en muchos casos es un poco lo que pasa, que sea física o emocional. Pero es verdad que a veces todavía hay un poco esta cuestión de ego, de voy a tomar este caballo y me voy a subir sí o sí y hacer el paso de observar antes cuesta. Así sí, que no es... yo decidí que prefería buscar artículos y aprendí mucho del trabajo pie a tierra, aprendí mucho del trabajo de core, de estiramientos y fue todo aprendiendo a hacérselo a este pony. Sí, pues más valiente aún de hacer eso que subirse como lo ha podido hacerlo. Así que enhorabuena para eso. Cuando estuve un poco conociendo un poco tu perfil, he visto que has viajado bastante en varias partes del mundo. Imagino que te aportó y a lo mejor te sigue aportando una visión bastante amplia de la medicina deportiva en el sector ecuestre. Quería preguntarte qué te enseñaron estas experiencias y cuáles son las diferencias más importantes que notaste entre lo que se hace aquí en España y fuera de las fronteras. Pues mira, la verdad es que sí que he tenido la suerte de poder viajar y poder hacer estancias en el extranjero y creo que si ya de por sí aquí en cada clínica o cada veterinario trabaja de una manera distinta, muchas veces al cambiar de país esto es aún más, más llamativo. Lo más importante para mí fue la cantidad de casos que veía. He estado en Irlanda, en Inglaterra, en Francia, en Estados Unidos, y allí en un hospital, al día, no sé, me veía entre 20 y 30 casos. Hice cosas de medicina general, hice cosas de cirugía y luego he hecho cosas de medicina deportiva también. Entonces, ¿qué pasa? Que aprendes a otro ritmo. En un solo día has aprendido y has visto muchísimas cosas. Creo que es una parte muy importante y luego además hay tanto trabajo que te dejan hacer muchas cosas. Que al final es como se aprende. ¿Tú cómo aprendes a pinchar? Pinchando, no hay otra manera. Por mucho que te lo digan, por mucho que te pongan un vídeo, un tutorial o lo que sea, hasta que no lo has hecho muchas veces, no lo haces bien. Pues lo mismo pasa con todas los puntos de la medicina deportiva. Tú hasta que no has tocado, hasta que no has palpado, hasta que no has movido a un caballo tú, o hasta que no le has puesto un pulsómetro, no sabes hacerlo. Entonces, eso me facilitó mucho entrar y, lo que te digo, ver muchísimos casos. ¿Y hoy en día, cuáles son las patologías más frecuentes que tratas? Pues así a grandes rasgos, lo más frecuente son tres cosas. Los dorsos, artrosis, que veo bastantes, y tendones, muchos tendones. Hay el tema de artrosis, porque veo que a veces como surge en caballos muy jóvenes... ¿Cuál es la causa? Depende mucho de los casos, pero muchas veces es un mal ejercicio o un sobreesfuerzo. Al final,
una lesión repetitiva lo que hace es que el hueso se empiece a remodelar, y si eso ocurre en la articulación, pues lo que tienes es una artrosis. ¿Y hay forma de evitarlo, sabiendo que es verdad que hoy el deporte, las competiciones, vemos unas reglas que han cambiado también en el mundo del salto, que es todavía más exigente, cada vez más exigente? ¿Cómo podemos hacer para prevenir y cuidar lo máximo posible a un caballo de deporte? Bueno, también imagino que los caballos de hípica, que a veces hacen horas, pueden estar sujetos a ese tipo de lesiones. Pero ¿cómo podemos encontrar el equilibrio entre la salud equina y el rendimiento deportivo? Bueno, en mi parte del trabajo yo lo que hago son planes de entrenamiento. ¿Para qué sirve esto? Un plan de entrenamiento, yo siempre lo intento explicar porque la gente a veces no entiende exactamente. Yo no soy técnico y yo no te voy a explicar cómo saltar, ni te voy a explicar cómo hacer piafé, pero sí que te voy a explicar el estado de forma en el que tiene que estar tu caballo para hacer el ejercicio que tú le estás pidiendo. ¿Cuál suele ser el problema más frecuente? Que el caballo, pues o bien le falta musculatura, o bien no has trabajado X cosas, y entonces fallan estructuras y el caballo se lesiona. La mayoría de lesiones, un porcentaje muy alto, no son el caballo se ha tropezado y se ha hecho daño. Un tendón sano, tú te tropiezas, el caballo se tropieza y no se rompe. No, ¿qué pasa? Que si tenemos el tendón ya tocado de antes, un mal movimiento provoca una lesión. ¿Eso se puede prevenir? 100% no hay nada, pero sí, claro que se puede prevenir en un porcentaje muy alto. ¿Cómo? Pues haciendo un ejercicio preventivo, teniendo en cuenta las características de la disciplina y del caballo, por ejemplo, pues conformación o características anatómicas del caballo, podemos predecir cuáles son las lesiones más frecuentes que puede sufrir. Y podemos hacer ejercicio preventivo. Entonces, pues por ejemplo, sabemos que musculando ciertas zonas ayudamos a mejorar el movimiento de ciertas estructuras, o las protegemos. Por ejemplo, muchas veces tener una buena musculatura lo que hace es que protege estructuras porque trabajan más los músculos y entonces sobrecargamos menos el resto de estructuras. O haciendo otro tipo de ejercicios, pues haciendo ejercicios de core que se hacen en el box, que se deben hacer además de, o por ejemplo, trabajando la propiocepción. La propiocepción es que el caballo sepa cómo está colocado en el espacio. Esto nos puede parecer muy obvio, pero esto funciona con señales que van todo el rato al cerebro del caballo diciéndole cómo está colocado. Y esas señales las reciben los cascos. Y eso hay que trabajarlo. Igual que tú haces gimnasia de otro tipo, hay que hacer gimnasia para que el cuerpo aprenda a gestionarse bien en el espacio. Y todo eso hay que trabajarlo. Pero, de todas formas, ¿tú ves una diferencia, una evolución de mentalidad dentro del sector ecuestre en general, pero a lo mejor de tu experiencia propia con tus clientes, de empezar a llamarte en plan preventivo antes de llamarte para cuidar una lesión? ¿Esto va cambiando un poco o todavía te contactan más en el caso que ya el caballo esté lesionado? Normalmente contactan cuando el caballo está lesionado, pero es verdad que empieza a haber gente que lo que quiere es tener a su caballo en forma y tener a su caballo bien, pero todavía son menos. Pero bueno, poco a poco, sí que existen. Bueno, que por lo menos está bien. Es verdad que creo que es con Teresa Gamonal de Eduquina que estuvimos hablando de esto, que los veterinarios también estaría bien, o sea, no sé si no es el papel directamente que tienen que tener, porque ellos sí, vosotros estáis para cuidar, pero en muchos casos es verdad que hay lesiones que podrían ser evitadas y con prevención al fin y al cabo. Y bueno,
a ver cómo en un futuro cómo evoluciona esto, pero creo que está muy bien lo que estás haciendo porque bueno, es mejor prevenir que curar al fin y al cabo. Sí, y es cierto que una vez la gente empieza a verlo y empieza a notar ya no solo que su caballo se lesiona menos o que su caballo no se lesiona, sino además que obtienes mejores resultados deportivos, que al final muchas veces es lo que estamos buscando. No hace falta que tú seas olímpico para querer tener mejores resultados deportivos. Tú puedes ser amateur y igual no quieres, por ejemplo, tú saltas, igual no quieres subir de altura, pero hacer mejor tus recorridos. Y eso muchas veces se consigue cambiando pequeñas cosas o haciendo pequeñas recomendaciones en el plan de trabajo habitual del caballo. Vale. Y cuando, imagino que a veces hay lesiones que se vuelven crónica, ¿qué podemos hacer frente a eso? Las lesiones crónicas suelen ser más complicadas porque ya están instauradas. Entonces, va a depender mucho del tipo de lesión lo que podemos hacer. En muchos casos, lo más importante es que el resto del caballo esté perfecto para que esa estructura trabaje y se sobrecargue lo menos posible. ¿Y cómo conseguimos esto? Pues mejorando la musculatura, mejorando el estado de forma general. Muchas veces a la gente se le olvida, pero el trabajo cardiovascular es súper importante. Un caballo que está fatigado es un caballo que va a caminar peor, se va a lesionar más y al final es un problema muy gordo. Entonces el trabajo cardiovascular también es muy importante en estos caballos lesionados y luego un poco aprender a cuidar esa lesión. Es decir, igual hay ciertos cuidados que tú puedes hacer en el día a día, tanto de manejo como de, o sea, ya no solo en el entrenamiento, sino pues, por ejemplo, hay ciertas lesiones a las que no está mal vendar de vez en cuando, o hay ciertas lesiones que podemos usar hielo, aunque ya sean crónicas, porque nos ayudan a evitar dolores. Luego, por supuesto, es clave el cuidado de los cascos, la nutrición, el resto de elementos que hacen que el caballo viva adecuadamente. Y, por último, para mí, en crónicos y yo creo que en todos los caballos, vivir sueltos, en general, es uno de los mejores consejos que te pueden dar para un caballo lesionado. Ah, que ya esté lesionado. Lesionado, ya sea crónico, ya sea agudo, a ver, depende mucho de los casos, depende de los caballos. Ya, imagino. Pero si el caballo puede estar suelto, mejor. Mira, y estuviste hablando del tema de vendaje, de vendar. En otro deporte, no sé, pero sé que en doma clásica, por ejemplo, hay muchísimos caballos que duermen cada día con vendas de reposo. Hace poco, bueno, hace unos meses leí un artículo sobre unos estudios que enseñaban que no era tan bien, que a veces tenía el efecto contrario. ¿Cuál es tu opinión sobre cómo que recomiendas a tus clientes, por ejemplo? Bueno, para empezar, creo que si lo tienes que hacer todos los días, hay algo que está fallando. Creo que este tipo de medidas tienen que ser medidas puntuales para momentos puntuales e incluso para caballos concretos. No es algo que yo usaría para cualquier caballo y en cualquier momento. ¿Qué pasa y qué problema tenemos? Que los caballos, la inmensa mayoría, viven en una habitación de 2x2, si llega, que los hay que viven en menos. Trabajan una hora al día, si trabajan, y el resto del tiempo están encerrados ahí. Problema, el cuerpo no está preparado para eso, y mucho menos que haya tanta diferencia entre el trabajo y estar parados. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Caballos con las patas hinchadas,
y caballos con un montón de problemas. ¿Cómo lo solucionamos? Vendando, porque así no se hinchan. ¿Estamos solucionando el problema? No. Lo que estamos haciendo es... tapando. Exactamente. Vale. Y estabas hablando pues un poco del modo de vida, del vivir suelto. ¿Cuál es el impacto del entorno y de este modo de vida que damos a los caballos más comúnmente hoy en día? O sea, una vida en cuadra la mayoría del tiempo, además de nuestras formas de entrenarlos. Pues mira, es un poco lo que te decía antes, y yo a la gente siempre se lo intento explicar con el mismo símil. Es, y además es que ahora que hemos estado de cuarentena, creo que es más fácil aún de entender. Es como si tú salieses a correr una hora y volvieses y te encerrases en tu habitación y no volvieses a salir. Lo más probable es que te duela hasta el alma, todos los días. O sea, al final... los músculos y el cuerpo no están preparados para eso. Necesitamos movimiento. Todos lo necesitamos, pero sí. Pues que cualquiera de nosotros, cuando nos sentamos delante de un ordenador, cada X tiempo nos tenemos que levantar y dar un paseo porque si no nos duele todo. Pues imaginaros los caballos. Es que es bastante, bastante fácil de entender en nosotros. Y al final, pues, es parecido. E incluso, pues bueno, es que si lo pensamos en la naturaleza... encerrar a un caballo, que es un animal que siempre ha vivido pastando y moviéndose, pues no sé hasta qué punto tiene sentido. Creo, y de verdad yo eso, a mis clientes siempre se lo digo, siempre que puedas tener al caballo suelto, hay ciertas razones por las que no. Hay caballos que, bueno, por X razones, pues no se pueden soltar siempre o no, pero siempre que se pueda... caballos sueltos, viven mucho mejor, se mueven mucho más, para la cabeza, bueno, yo no soy experta, vino, ya habéis tenido podcast de esto, sí. Pero me parece imprescindible, y además aprenden a relacionarse con otros caballos, que eso también es muy importante, luego si no lo que tenemos son caballos que se van de en concurso y no ven otro caballo y no saben comportarse. Sí, y las... O sea, visualmente también, y de los ruidos y todo esto, ven mucho más cosas. Uh-huh. Sí. Y frente a un caballo que se ha lesionado, ¿qué podemos hacer para que la rehabilitación se pase bien, esté bien y que sea un éxito? Pues mira, una vez el caballo está lesionado, lo importante es que exista un cambio de mentalidad. No es que debamos parar al caballo. Lo que debemos hacer es adecuar el ejercicio del caballo a la lesión que tiene. Esto puede significar tener al caballo al paso, pero eso sigue siendo hacer un ejercicio. Los planes clásicos que sorprendentemente se siguen utilizando de, bueno, caballos de suspensor, no sé cuánto tiempo, 10 minutos al paso, luego... vale, eso... no está mal como guías generales, pero es súper importante, uno, individualizar, porque ni todos los caballos reaccionan igual a las rehabilitaciones, ni todas las lesiones son iguales. Dos, hacer todo lo demás. Es que no solo es que el caballo se mueva, el caballo tenemos que intentar que mantenga la musculatura. Y lo imprescindible es hacer ejercicios de core, en cuanto podamos hacer ejercicios de propiocepción, hacer movilizaciones nosotros en el box, igual de la estructura concreta que le duele no se puede, pero del resto de estructuras para que el resto del cuerpo también se mantenga correctamente, porque si no, cuando tú tienes un caballo lesionado y lo dejas encerrado en un box, lo único que consigues, encerrado o haciéndole 10 minutos de paso al día, lo único que consigues es que pierda musculatura y por lo tanto que empeore, porque la musculatura, lo hemos hablado antes, la musculatura lo que hace es proteger el resto de estructuras. Entonces, estamos tirando piedras contra nuestro propio tejado. Sí. Y es verdad que se olvida un poco, o se olvida se conoce lo tanto que tendría que conocerse, ¿no? El trabajo sin moverse, el trabajo de corre y todo esto.
Yo descubrí eso un poco con el Academic Art of Writing, pero seguramente, o sea, como tú, como muchas otras, otros métodos también y veterinarios, como en tu caso, o quiroprácticos también, porque sé que Mario Soriano pues, Mario, también trabaja mucho con eso. Se desconoce. Y de hecho, yo a mis clientes muchas veces, Mario tiene en su aplicación un vídeo, unos vídeos buenísimos que explican cómo hacer los ejercicios de core y la verdad es que están súper bien explicados y fenomenal. Es verdad, es verdad. O sea, hay que profundizar un poco estos conocimientos cuando uno no lo conoce porque es espectacular la diferencia que puede hacer en un caballo, en el dorso y en la salud general. Otra cosa que te quería preguntar es, con un caballo sano, ¿cuáles son tus recomendaciones para tener un plan de entrenamiento lo más eficaz posible? Vamos a decir un poco cuál sea la disciplina, pero sí puede ser. Sí, a ver, lo más importante es que tenemos que tener varias cosas en la cabeza cuando pensamos el plan de trabajo de un caballo. Por una parte tenemos el trabajo específico de la disciplina y por otra parte tenemos el trabajo básico. Los dos son importantes y no funcionan el uno sin el otro. Tú no puedes hacer solo trabajo específico, que es lo que hace alguna gente, porque al final el trabajo básico son los cimientos y una casa sin cimientos se acaba hundiendo. Entonces, dentro del trabajo básico tenemos que tener una buena musculatura, tenemos que tener un buen entrenamiento cardiovascular y no se nos puede olvidar que también es muy importante tanto la propiocepción, que hemos hablado antes, como la flexibilidad y la movilidad, porque tampoco podemos tener, y eso se ve muy claro en personas, el típico croissant de gimnasio, el típico chico gigante de gimnasio que no llega a tocarse los pies. Pues, en caballos igual, es absurdo que tú muscules muchísimo en caballos si no lo estás practicando también la movilidad. Entonces, todas estas cosas las tenemos que tener en cuenta. ¿Y cómo se consigue todo esto? Haciendo ejercicio variado. Tú no puedes hacer solo el trabajo de tu disciplina, debes hacer, y si queremos ser súper modernos, se llama cross-training, que es trabajar cosas de otras disciplinas. Súper interesantes los trabajos de barras, me da igual qué disciplina seas. No, mi trabajo es de doma, mi caballo es de doma, no sabe pasar barritas. Le puedes enseñar, todos los caballos aprenden. El campo me parece una herramienta espectacular, no solo para dar paseos, que también está fenomenal, pero como herramienta de entrenamiento, creo que tiene muchísimas posibilidades. Y luego intentar pensar y organizar las semanas y los meses para hacer todo este tipo de trabajo. Que no sea me subo al caballo y, bueno, hoy me apetece hacer barritas. No. O sea, tiene que estar todo un poco pensado, porque si no, pues hay gente que solo le apetecería ir al campo o gente que solo le apetecería saltar. No. Tiene que ser, pues, los martes y los jueves hago X. Fenomenal. Y luego también, súper importante y también gran olvidado, el trabajo pie a tierra. No solo dar cuerda, que parece que dar cuerda es solo para caballos lesionados o para caballos que están fuertes, sino pues usar tanto el trabajo a la cuerda o incluso sacar los caballos al campo con la cuerda, que eso me parece súper interesante. Y el caso es trabajar sin peso, que permite que el caballo tenga un tipo de movimiento muchas veces distinto y nos permite trabajar estructuras de forma distinta. Pues muy interesante y muy completo. Sí, al final es mucho más de me subo, voy a hacer mis barritas o voy a hacer mi pista y ya, y mañana volvemos. Exacto. De hecho, estaba pensando si según tu experiencia o lo que has podido estudiar, por ejemplo, hay algunas disciplinas que gestionan mejor la forma física del caballo y mental, a lo mejor, y que podría servir de ejemplo para los demás. A ver, creo que hay, sobre todo, gente que lo gestiona mejor que otra gente, más que disciplinas concretas. Pero sí que es verdad que, por ejemplo,
la gente de Rai es de la poca gente en el mundo de los caballos que trabaja con pulsómetro y que planifica sus entrenamientos, que me parece espectacular. Y además es verdad que casi todos lo hacen. O sea, es más raro encontrar a alguien de Rai que entrene un poco, me suba al caballo y a ver qué me apetece hoy, que gente que diga, es martes, así que me toca X. Y luego también creo que son bastante disciplinados los de completo. También justo porque como tienen que practicar varias cosas distintas, necesitan organizarse un poco mejor el tiempo para poder hacerlo todo. Uh-huh. Y al hacer cosas distintas, quizás sin querer, están haciendo el famoso cross-training del que hablábamos antes. Mira. ¿Y cómo podemos detectar que un caballo no está listo para el entrenamiento que estamos proponiendo o que a lo mejor ya está en fase de sobreentrenamiento? Lo más frecuente que encontramos son o problemas llamados de comportamiento o caballos que tardan mucho en recuperarse de un ejercicio. Es decir, por ejemplo, los de comportamiento son caballos que tienen problemas de comportamiento ya sean montados o en el box, vamos, en el box, en el prado, lo que sea. Entonces, pues yo que sé, un caballo que de repente empieza a pararse en los saltos o empieza a botarse, empieza a irse de caña. Eso también lo he tenido, caballos que están muy fatigados y su respuesta es irse de caña, que a veces mentalmente esto nos cuesta un poco, pero es su manera de huir, literalmente están huyendo. O que esto también se ve, caballos que dejan de comer o que se tumban muchísimo. Pues bueno, son cosas en las que nos tenemos que fijar y que son señales que nos pueden dar la alarma. Luego, por supuesto, caballos que no se recuperan del ejercicio, que eso lo podemos ver, por ejemplo, si tú mides la temperatura nada más acabar el ejercicio, pueden tener temperaturas bastante altas, que la gente no se asuste, de repente hay caballos que se ponen a 40 y no pasa nada. Lo importante es ver que esa temperatura baja. Uh-huh. Si esa temperatura no baja, es que nuestro caballo no se está recuperando adecuadamente. O, por ejemplo, si tú le haces una sesión, vale, si es una sesión súper fuerte, igual no, pero si es una sesión de trabajo más o menos normal y al día siguiente tu caballo prácticamente no se puede mover cuando lo intentas montar, algo no está yendo bien. Ya, claramente. Y, bueno, imagino la respuesta, pero al final lo mejor es preguntar a su veterinario o a ti, por ejemplo, que le ayude a preparar un plan de entrenamiento adaptado al individuo, al caballo en concreto. Claro, o sea, lo perfecto, perfectísimo, y sobre todo, si te ha ocurrido eso, si has tenido problemas de ese tipo, lo ideal es que alguien te dé unas pautas o unas claves o te haga un plan de trabajo individualizado, ya no solo para el caballo, sino para ti, porque no es igual hacer un plan de trabajo para un jinete profesional que para un jinete amateur, que para alguien que monta un día a la semana o alguien que monta cinco. Eso es lo ideal y perfecto, pero sí, por lo menos que te lo revisen y que te den las pautas de cómo hacerlo bien. Uh-huh. Porque mi experiencia es que hay muchos casos en los que esto pasa muchas veces y la gente deja descansar al caballo porque se dan cuenta, si se dan cuenta de que es esto, y luego vuelven a hacer exactamente lo mismo. Entonces, simplemente lo que tenemos son episodios recurrentes de vez en cuando de fatiga. Mira, muy interesante. Y ya estoy viendo que estamos llegando al final de la entrevista ya. Pero ha pasado bastante. Muchísimas gracias, porque son temas tan importantes y tan interesantes a la vez que la verdad que merece compartirlo más. Bueno, lo que estás haciendo mucho, ya, pero por eso gracias. Entonces, imagino que ya lo sabes, pero termino siempre con unas preguntas que hago a cada invitado. La primera uh-huh. es si te gustaría cambiar algo de tu trayectoria hasta ahora. Pues la verdad es que
me gustaría tener tiempo para estudiar y leer más. Creo que hay muchas cosas escritas muy interesantes y a pesar de que estudio bastante, porque aquí no se puede dejar de estudiar, creo que sí que me gustaría tener más tiempo para dedicar a eso, a estudiar y seguir aprendiendo. Vale. ¿Hay algún mensaje que te gustaría compartir con la comunidad ecuestre? Me gustaría que se reflexionase un poco sobre la frase "porque siempre se ha hecho así", que es una de las frases que me encuentro bastante. Y hay mucha investigación ya detrás de la equitación. Sabemos muchísimo. Entonces, aunque queda bastante camino por recorrer desde la investigación, hay ahora que poner en práctica todo lo que se ha investigado y todo lo que se sabe. Y entonces, para ello, creo que es muy importante que haya una formación buena, de calidad, y que enseñe cosas nuevas, cosas nuevas que se sabe que funcionan. Que no se enseñe esto porque siempre se ha hecho así, porque esto va a avanzar. Y bueno, yo alguna vez que doy cursos siempre se lo explico igual a los alumnos. A ti, tu abuelo te puede enseñar a conducir y eso está genial, porque tu abuelo ha conducido y está fenomenal. Pero tú no conducirías el coche que conducía tu abuelo cuando empezó a conducir, ¿a que no? Porque hay coches nuevos, se saben cosas nuevas y funcionan y son muy interesantes para jinetes y caballos. Entonces, aprovechémoslas. Uf, es verdad que es un tema, o sea, lo estuvimos hablando antes de empezar a grabar, pero ojalá empezamos a abrir los ojos de verdad y de darse cuenta que ya, o sea, no estamos haciendo las cosas con todo lo que sabemos hoy en día y que hay que evolucionar ya, aunque no tiene sentido. Sí, totalmente. Yo la verdad es que soy bastante optimista porque sí que creo que vienen, que las generaciones más jóvenes sí que vienen con la mente un poco más abierta y con estas ideas. Entonces, y creo que hay mucha gente hay bastante gente hablando de este tipo de cosas y creo que gracias a redes sociales, por ejemplo, podemos leer y podemos ver a mucha gente que se dedica a mejorar la vida de los caballos y no solo a montar. Pues mira, de hecho, ¿a quién te gustaría escuchar en The Modern Rider? Pues la verdad es que últimamente he trabajado con María de Kifieki, que es una fisioterapeuta joven de Madrid, que la verdad es que me parece súper interesante su visión y hablo bastante con ella y creo que explica bastante bien lo que ella sabe y cómo trabaja. Vale. Por supuesto, Marta de Equidinamia me parece espectacular. Sí, que la y luego te quería proponer un par. Bueno, Toby Bolger, que para hablar de cosas de nutrición. Y un poco fuera de todo esto, también he trabajado últimamente con Patri, que es Patri Fuerza y Movimiento en Instagram, que hace preparación física de personas. Que también me parece que los jinetes se tienen que poner un poco al día con esto. Y ella trabaja con jinetes y la verdad es que es bastante interesante su visión de que la gente tiene que estar en forma y que no es solo para estar guapo, que también ayudas a tu caballo estando en forma. Uh-huh. Qué bien, genial, gracias. ¿Algún libro o recursos que te gustaría recomendar? Pues a mí me encantan. Bueno, además de varios libros que ya han recomendado que no voy a repetir, Hillary Clayton
que es una señora ya bastante mayor, tiene tanto charlas como un montón de libros súper interesantes. Y os invito a que lo podéis buscar en YouTube y los libros los venden todos en Internet. Y hay un montón de charlas súper interesantes justo de esto, de puesta en forma de los caballos y lo explica también súper bien. Qué guay. Sus libros habían sido recomendados algunas veces, pero nunca de verdad que se habló de sus charlas. Tampoco sabía, tampoco busqué mucho, pero sí, que tenía eso a disposición. Está muy guay. Sí, sí, sí. Genial. Y la última pregunta. No sé si sabías, pero existe una playlist de las canciones favoritas y motivadoras de los invitados, que ya se va ampliando. ¿Hay alguna que te gustaría añadir? Pues, mira, lo estuve pensando, porque como ya te digo que escucho tu podcast, ya, esta pregunta me la esperaba. Y para mí, lo más importante es que yo cuando escucho una canción, a mí siempre me transmiten un montón de cosas. O sea, yo si escucho una canción triste, me pongo triste. Entonces, para mí lo más importante siempre es estar feliz, porque yo al final soy muy feliz con lo que hago y soy muy feliz con mi vida en general. Y entonces te voy a recomendar de Vega Life, Amo la vida y Para vivirla. O sea, son dos canciones que escuchas y es que automáticamente eres feliz. Genial. Perfecto. Pues la añadiré, o las dos. No. Muchísimas gracias, me encantó. Muchísimas gracias a ti por invitarme. Y nada, pues que te vaya todo bien, que sigas compartiendo todo el contenido que tiene un gran valor y nada, y espero que tus mensajes sigan llegando a más personas cada vez más. Muchísimas gracias. A ti, adiós. Adiós. Así concluimos con este episodio de The Modern Rider. Para saber más sobre el trabajo de Atocha, os invito a visitar su página web equitrainvet.com y a seguir sus publicaciones en las redes sociales del mismo nombre. Como siempre, os dejaré todas las infos y enlaces asequibles en las notas del episodio. Si os ha gustado este episodio, os invito a compartirlo con vuestro entorno para ayudar a que se haga conocer el trabajo de Atocha y a que The Modern Rider tenga más visibilidad. Aprovecho para recordaros también que quien pueda colaborar con The Modern Rider puede hacerlo con una aportación de vuestra elección de forma segura y sencilla a través de la página web creada en tipi.com. Es una forma de participar e impulsar el proyecto para que siga creciendo de forma independiente, aportando más calidad en los contenidos y nuevos formatos. Gracias otra vez por compartir vuestro tiempo con nosotros y nos escuchamos dentro de 2 semanas.